I would like to give everyone a very, very warm greeting on this rainy morning. Estamos en vivo por YouTube. ¿Sí? Bien. This is a very special event for us. We've been looking forward to it, not only for the months of its preparation, but for the years behind it of developing with you and with the talented and dedicated facilitators whom are here today. We've been looking forward to this moment almost of harvest and new seeding, because those of you who will be listening to the facilitator will surely be inspired to do more workshops, to teach more children and youth to love reading and to think creatively, critically, and actively as democratic citizens. So I will just say, in the name of cultural agents and pretext, in my own name, Doris Summer, a very warm greeting. And I'll invite Talata Rodriguez, who is coordinating this meeting, to say a word about our translation capacity. So if you hear in English or you hear in Spanish and would rather hear in another language, we're prepared for you. So Talata, please tell our guests what facilities they have here. Sí, dice que quiere que prenda mi... Bien. Ok, buen día. Voy a hacer esta explicación en español y después en inglés. Estoy muy contenta de estar acá en este plenario internacional de pretextos. Para escuchar en el idioma de su preferencia, tienen que dirigirse a la barra inferior de la pantalla de Zoom y en el icono del globo seleccionar el idioma en el que quieren escuchar la reunión. Esto lo activan y lo desactivan cada vez que necesiten cambiar de idioma. Algunos oradores van a hablar en español y otros en inglés. Entonces, cuando el orador esté hablando en el idioma de nuestra preferencia, no necesitamos tener activada la función de intérprete. Bien, lo voy a explicar ahora en inglés. So we can listen to this summit in the language that we want. We just have to go to the bar under the screen and pick in the planet Earth icon and then choose the language that we want to hear. We can do this each time we need, and we just switch languages whenever we want. So I want to know if anybody has a question about this, so we can just start with the program. Let's start, and as people try to use the function, if they have a problem, they can write you a chat note. Okay? Did you hear me? Yeah. Okay. So let's... I would like to give everyone a very, very warm greeting on this rainy morning. Why are we hearing my voice recorded? This is a very special event for us. We've been looking. Alata, we're hearing my recording. Can you stop that? It's preparation, but for the years behind it, can you hear that? With you and with the talented and dedicated. Okay. Sorry, I was having a problem with the YouTube transmission because the audio was... All right. So let's... Streaming also in the Zoom.
Okay, so let's begin again. So, any questions about the language selection? Okay, let's just begin. Talata, you have the list of people who will be speaking. Everyone who yeah. speaks, please introduce yourselves the way you want to be introduced and start with your presentation about what we've done together with pretexts. Okay, thank you. Okay, I'm going to start recording again. Bien. Damos comienzo entonces a esta cumbre de tejedores de pretextos. Esta reunión es un propósito desde hace mucho tiempo, el deseo de escuchar de la propia palabra de nuestros compañeros, sus experiencias exitosísimas con la implementación del protocolo, para también aprender y pedir consejos a los expertos y compartir también nuestras problemáticas, nuestros desafíos, y de esa manera poder fortalecer nuestro trabajo con pretextos en las comunidades y en las áreas, en nuestras áreas de trabajo. Quería decir algo para comenzar que me parece destacable, que es la formación de equipos de trabajo a través de la red de pretextos. Esta reunión uh-huh. también ha sido una experiencia en algún punto de implementación del protocolo. Es un trabajo colaborativo. Y hemos pedido recomendaciones y sugerencias a nuestros colegas, y durante la reunión también estaremos disponibles, y no solo disponibles, sino ansiosos y atentos a todas las consultas y sugerencias que tengan para hacer. Es una gran oportunidad para conocernos, para realizar alianzas y bueno, para seguir adelante. Quería comenzar esta reunión con Mixly Cano Moreno. Para el programa hemos armado un orden alfabético. Veremos si lo vamos a seguir o si vamos a hacer algo más fluido. Mixly trabaja en Pretextos Argentina, es especialista en comunicaciones. Moment. Trabaja en proyectos de integración socio-urbana, okay, Talata, y trabajó Talata, en el Instituto. One moment, Talata. People just came in, so let's repeat the instructions for interpretation. Okay, I will repeat it in English. People who want to hear this perdón, presentation. Doris, no te escucho sí. yo en realidad. Estás... Okay. Bien. Yeah, people who want to hear this presentation in English, please press the world sign, the globe, on the bottom of your screen. It says interpretation. If you press it, you can choose either English or Spanish, and you will hear one of our interpreters rather than the original speaker. Okay, so Mixly will be speaking in Spanish, I assume, right? Or she can speak in either language. Let's begin with Mixly, because as Talata says, we're in alphabetical order just to keep things democratic. Okay, go ahead, Talata. Sorry to interrupt you. Bien. bueno, entonces Mixly trabajó aquí en Buenos Aires con el Instituto de Vivienda de la ciudad, y trabajando en esta institución de Argentina, realizaban talleres
de culturales para adultos y niños. Entre esos talleres se realizaron implementaciones de pretextos en barrios y poblaciones con derechos vulnerados. Bueno, en el año 2020, con Mixly, desarrollamos el protocolo para pretextos digitales y llevamos adelante dos workshops e intentamos una versión del manual digital para facilitadores. Bueno, Mixly, te paso la palabra y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá con todos ustedes. Siento que somos compañeros, lo somos, pero bueno, a muchos los estoy conociendo, así que un gusto. Voy a intentar compartir pantalla de la manera más prolija posible. Díganme, por favor, si eso está sucediendo bien. ¿Sí? Bien, como comentó Talata, en 2019 nosotros, yo estaba trabajando en el Instituto de Vivienda de la Ciudad y parte de lo que hacíamos tenía que ver con acercar proyectos culturales a espacios comunitarios en los barrios. En ese contexto, Gonzalo Aguilar, quien es el coordinador del Departamento de Cultura en ese momento, señaló que pretextos era una herramienta privilegiada para la integración. Y así invitamos a Doris a realizar un taller de formación en Buenos Aires, pensándolo para estos dos públicos con los que más trabajábamos, que eran los trabajadores de la cultura, del arte, de la educación, y los líderes comunitarios de los barrios, que en ese momento, además, por cómo se estaba presentando el trabajo, eran dos universos un poco separados. Estos espacios se acercaban al Estado, en este caso, a pedir talleres, a pedir propuestas culturales, y nosotros generábamos ese vínculo. En el caso de pretextos, lo que hicimos fue acercarnos a estos lugares e invitarlos a que se acercaran ellos a realizar la formación y hacer el taller juntos. Acá tenemos escenas el taller que compartimos en Buenos Aires. Algunas características, obviamente que en esta presentación no puedo agotar todo, entonces voy a tratar de contestar algunas cosas que creo que son específicas de Buenos Aires, de Argentina, y otras que creo que a todos nos va a resonar de alguna manera. Después de que terminamos el taller de formación, para salir a hacer los talleres de implementación, armamos grupos de dos o de tres con la idea de intercambiar y fortalecer nuestros conocimientos. Entonces, trabajar en cada comunidad, en cada barrio, en cada espacio, tiene sus características y sus desafíos particulares. Nadie conoce mejor a sus vecinos que las personas que viven en los barrios. De la misma manera que pretextos es un protocolo específico, con sus pocas pero muy fuertes reglas, y también nos interesaba mucho poder hacer un muy buen seguimiento de cada taller y poder recuperar la mayor cantidad de información de qué habíamos hecho, qué nos había parecido, qué había funcionado mejor, qué no había funcionado tanto, y tratar de compartir en esta red de facilitadores qué había pasado. Otra característica particular es que conseguimos un subsidio para, que no es un dato menor, poder ayudar económicamente al desarrollo de estos talleres. Si bien pretextos requiere pocos materiales, algunos materiales requieren, y también pudimos, gracias a este subsidio, hacer experiencias de pretextos por fuera de los espacios barriales y promover más intercambios, ir juntos a la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Hacer salidas que nos permitieron conocer, dentro de lo que se pudo, que las personas de diferentes barrios también se conocieran, los participantes. O sea, lo conté. No solo, otra cuestión es que no solo hicimos los talleres de implementación, no solo lo hicimos en los espacios de los cuales venían las personas que habían participado del taller. Había gente de comedores, había gente de espacios políticos,
pero también fuimos a los barrios y ofrecimos talleres de pretexto en todos los lugares que había interés, los ofrecimos. La manera en la que lo hicimos fue, primero una propuesta de 4 encuentros para leer un texto, y después ver qué pasaba con el grupo, si tenían tiempo y ganas de continuar, se continuaba, y si no, cerrábamos esa experiencia con 4 encuentros, terminábamos de leer el texto y la dábamos por cerrada. Eso nos permitió hacer experiencias más largas o más cortas, pero en más de 11 organizaciones comunitarias. Esto significó escuelas, espacios culturales, espacios políticos, grupos de mujeres, trabajamos con adultos, con niños, con adultos mayores, o sea, tuvimos muchísima variedad y siento que recuperamos muchísima información de todas esas experiencias. Algunas, no tan positivas, esto también lo quería traer, si bien es un detalle que después podemos profundizar en otra instancia, porque sé que a alguno le va a resonar alguna de estas cosas, de por qué no funcionaron o por qué no continuaron algunos de los talleres, más allá de las razones de tiempo, personales, fueron algunas de estas. Por ejemplo, la más obvia quizás, pero hubo que hacerlo para ver qué pasaba, es el tema del horario. Hicimos, por ejemplo, un taller para niños el viernes a la última hora de la tarde. Bueno, los niños veían un texto a esa hora y no los pudimos enganchar. Pensamos un montón de alternativas, pero bueno, otro nos pasó similar con un taller para adolescentes que habíamos propuesto el sábado a la mañana. Bueno, fue totalmente nuestro error en ese sentido, pero probamos, intentamos, tratamos varias alternativas y hoy nos llevamos ese tipo de aprendizaje. Otros también tenían que ver con las características del espacio, por cómo se ofrecía el taller. Por ejemplo, quizás las experiencias que más nos costaron entender fueron aquellas en las que después de un tiempo nos dimos cuenta que las personas estaban teniendo que cumplir un horario, entonces iban al taller para cumplir un horario, pero no era la motivación de pretextos lo que los tenía ahí. Lo mismo pasaba con niños que por ahí estaban ahí pensando que iban a recibir algún tipo de ayuda escolar, por ejemplo, muy específica, y cuando llegaban a pretexto, la diferencia entre la expectativa y lo que estaba pasando, si bien quizás lo que estaba pasando era un poco más divertido, hacía que el taller se costara sostenerlo, costara sostener su interés. Y después, otra experiencia bastante parecida a las anteriores tenía que ver con que la gente se reunía con también una expectativa o con un objetivo, y pretextos tiene sus propios objetivos. Cuando hacemos pretextos, hacemos pretextos. Entonces, vamos a leer un texto desafiante, no vamos a leer un texto que baje algún tipo de mensaje específico para trabajar eso también. Bueno, esos fueron, son parte de nuestro recorrido que quería compartir hoy para después también escuchar y saber que me cuenten qué comparten o cómo lo hubieran resuelto ustedes. Pero también, en general, la experiencia fue muy positiva. Lo más positivo para mí, para contarles hoy, tiene que ver con los talleres que se mantienen desde 2019. Si bien muchos de los facilitadores continúan en contacto, hay talleres que empezaron en 2019 y que casi ininterrumpidamente se mantienen hasta hoy. Uno es el del comedor Siempre Carrillo, las que encabezan la propuesta son Aldana y Joana Buca. Siempre estuvieron acompañadas, como les conté, en estas duplas y tríos, estuvieron acompañadas por Tálata, estuvieron acompañadas por Leo Sabatella, que es otro escritor, siempre, nunca solas, digamos, siempre en grupo, siempre en red, pero ellas son líderes comunitarias, estaban muy interesadas en llevar propuestas para niños y adolescentes en su barrio, porque ellas detectaban problemáticas o detectaban demasiado tiempo libre, si se quiere, o falta de propuestas. Entonces, cuando las invitamos a hacer el taller, lo hicieron, lo completaron, y cuando empezaron a convocar en su barrio, lo que terminó pasando es que la gente que más vino eran niños menores de 6 años, no escolarizados todavía, y por tanto no lectores, que tuvo un desafío muy particular, que Tarata puede profundizar mucho más en eso, pero que fue muy interesante, y bueno, esos chicos hoy ya han crecido y se amplió.
el taller. La otra experiencia que continúa el día de hoy es en la juegoteca del barrio Mojica, que también es encabezada por Milagros. Milagros, de la misma manera que las hermanas Buca son las hijas de la persona que coordina el comedor, Milagros es la hija de la persona que coordina la juegoteca. Son chicas que desde muy jóvenes acompañan estas iniciativas comunitarias. Milagros realizó la formación, armó sus grupos, ella se movió mucho por su barrio, con ella intentamos el taller para adolescentes el sábado a la mañana. Intentamos mucho, hicimos muchas cosas. Al final estos adolescentes no se levantaron temprano el sábado, pero sí acompañaron el taller de niños y acompañaron en salidas que hicimos como asistentes, digamos, de Milagros. Y al día de hoy continúan. ¿Cómo continúan? Ya que en el medio tuvimos la pandemia de COVID-19. Bueno, cuando se desarrolló Pretextos Digital, aparecieron nuevos facilitadores, nuevas personas para acompañar y nuevas reflexiones respecto a cómo hacer los talleres. Y una problemática muy, muy importante y muy grave en los barrios, que es la manera en la que se planteaban las clases en línea, no tenía que ver con la conectividad que tenían los niños. Por ejemplo, se les proponía estar en clases en Zoom, y encontramos que en las familias había un celular para toda la familia, entonces la familia no podía darle el celular al niño, o no había acceso a internet. Entonces, después de trabajar en Pretextos Digitales, nos centramos en algo que es fundamental de Pretextos, que es la adaptabilidad, que es el que nadie quede afuera. Y con el mismo espíritu de experimentación probamos hacer los talleres por WhatsApp, también llevando propuestas que fueran en vivo, pero también propuestas que fueran en diferido, en caso de que los chicos que no podían estar conectados en un momento pudieran hacer actividades por fuera y después encontrarnos un ratito más cortito para interactuar, a ver cómo funcionaba eso. Y con idas y vueltas pudimos sostener, aunque sea unos meses, aunque sea un tiempo, ambos talleres, el de Siempre Carrillo y el de la juegoteca. Y bueno, como se imaginarán, la devolución que obtenemos tanto de los chicos como de la familia de los chicos es de mucha gratitud, porque lamentablemente en muchos de los casos, si no en la mayoría, los talleres de Pretextos que se hicieron por WhatsApp fueron el único contacto que estos chicos tuvieron durante la pandemia con algún tipo de instancia educativa y pedagógica, e incluso recreativa en grupo. Así que fue realmente muy importante. Algunas conclusiones también para profundizar. La primera es esto de que es la adaptabilidad de Pretextos, lo hace que el programa sea especialmente interesante para trabajar en barrios con derechos vulnerados, ahora con el desarrollo de Pretextos, en comunidades donde la conectividad por ahí es menor de la que se necesita para pensar clases más estructuradas. También nos llevamos como algo muy valioso que queremos compartir esta idea de que la integración no es one way street, no es de un solo lado, no es que alguien va y lleva un taller o lleva una propuesta a un lugar, sino que si podemos unirnos y juntar fuerzas y juntar conocimientos, nos hacemos más fuertes. Y en este caso compartimos conocimientos de gente que venía de la educación, del arte, y también mucho manejo de proyectos, armado de presupuestos, de entrega de informes, que no es menor, y que también en este caso por lo menos nos sirvió para fortalecer virtudes de ambos lados, digamos. Y por otro lado, queríamos como para dejar la pregunta respecto a este tipo de cosas, que nos cuenten qué ven, con qué grupos están trabajando y qué sienten que aporten. A mí no me gusta decir, bueno, este grupo aporta esto y este grupo aporta otro, pero en esta apuesta en común, cómo se van conjugando diferentes conocimientos, y eso también es experimentación y también es divertido y enriquecedor.
por mi parte ya terminé, así que dejo el espacio a mis vecinos. Okay. Mm-hmm. Okay, muchísimas gracias, Mixly. Thank you so much, Mixly. This is wonderful. You know, the work that you did with Talata to just invent digital pretexts and even pretexts with WhatsApp when there's one cell phone, it opened up the whole world of possibility. No one can say that education is impossible because there are no resources, because there's no money. All you need is will and the kind of creativity and intelligence and dedication that we saw in the Buenos Aires work. I want to say that Buenos Aires is an interesting model for development because it's the Institute for Housing that invited us to develop cultural and educational programs. When we talk to, for example, people from UN Habitat that want to do work in safer cities, they only think of infrastructure. They're not thinking of processes, artistic and educational processes. And this is something that Talata and Mixly are contributing to the development of better lives for people who live in slums now without money. Then they got a little money and so they can hire the local facilitators whom they've formed. But it's a wonderful model. So we stayed a little too long in terms of time with this first presentation. Mm-hmm. I know that the other presenters will limit themselves to 5 to 8 minutes, punto, because we want to hear from everybody else. We're about 50 people, not, you know, 5 presenters. So thank you, Mixly. And let's hear from the next person on our agenda. Who is it, Talata? Bueno, el siguiente ponente es Clement Chang. Estamos todos muy ansiosos por escuchar que Clement Ansu nos cuente su implementación de pretextos en escuelas bilingües. Él empezó su carrera y, bien, está trabajando en Weisman Educación, en Educación Weisman. Desarrolló muchos workshops profesionales. Es el cofundador de la serie Think Series, Small Work Project y Hookman International. En este año, él facilitó varios workshops de pretextos para maestros, y no solo para maestros, y acá supongo que entrará ya la conversación de Clement, sino para la escuela en su conjunto, para todos los que integran la escuela. Así que, bueno, Clement, queremos escucharte, y por supuesto a Sue también. Hey, this is your cue, Clement and Sue. Thank you. He is muted. All right. I was looking for a translator. Now I can speak in English. And it's great to be here, and he's excited to see many of you. And thank you so much for your sharing. And I feel I share the same feelings. And seeing the workshops you do in other parts of the world. So let me get right into what we have done and some of the challenges. And I've invited our principal Sue to share with the recent results we have seen from Shanghai. So English is a subject. Basically in Hong Kong and in mainland China, is treated as an independent subject, focusing mainly on grammar language functions with mostly right and wrong answers, not as a communicative tool. If you think language is to gain and share understanding, and more importantly, to express and understand feelings, or even establish meaningful relationships with people, increase cultural understanding, that's not really happening in schools, at least not in this part of the world. And in Chinese language is called Yuan, two words, which mean language and culture. And we don't see that a lot when we deal with English as an independent subject.
We, like I said, we focus a lot on grammar and vocabulary. So we ask ourselves, how do we provide every learner with further opportunities for extending their knowledge and experience of the cultures of other people, as well as opportunities for personal and intellectual development, further studies, pleasure, and work in a different language. So with these backdrop, we ask ourselves these five questions when we talk to schools. Can we deliver our learning targets, i.e. exam goals, right, objectives, and the broad learning outcomes provided in the English language curriculum? And how can we develop a school-based language curriculum with practical strategies and approaches which facilitate learning progression and suit learners' needs, interests, and abilities? And as you know, we in Hong Kong and in mainland China, our classes are pretty big, right? 30 to 40, and in some places, even 50 people in one class. So you can imagine the diversity. And how do we create a language-rich environment to encourage learners to learn and use English and to support their learning of other subjects in English? And is it possible to make use of a broad range of activities to enhance students' motivation, their creativity, critical thinking, analytical and communication skills? And Doris challenged us, can we help them to appreciate other students' work? And finally, can we promote a culture of reading? So these are our overarching goals and questions we ask ourselves. And let me let Sue to tell you what did we do, and so far, what do our students and teachers respond to our new strategy? Sue, would you like me to share the PowerPoint? Oh yeah, thank you. So nice to meet you, everyone. I've been working as a principal of two local schools in Shanghai, and 6 years ago, we founded the bilingual schools, and now we are leading the very good local school to practice pre-text. And first of all, so Clement, yeah. So the teachers' feedback, I think now teachers have their new role in class of inspiring learning. Teachers are always ready to listen to their students, encourage them to ask real questions, share their multiple ideas instead of going through their original teaching plan. So now classes looks a little bit untidy, actually full of joy and the discussions. Yeah, so next please. Yeah, so so Clement, would you go to next PowerPoint? This is the second one. You mean the third one? No, next one. This one? Yeah. So okay. Teachers also become a creative educator. In weekly meetings, I'm very glad to hear teachers become more and more active and reflective. For example, so Doris, you know all of our teachers. So Celine likes asking herself how to challenge students more. Serena focuses on using effective media way to arouse students' reading interests. And Gina focuses on to understand the students' different personality to engage them to appreciate and learn from each other. And Sugar founds it is very useful for students to reflect their own learning experience after one chapter. So everyone is trying their best to change something from their original experience. And next one, please. Yeah, so actually we are enjoying teaching and learning
teaching and learning is not the task now for teachers. They focus on enjoying their sharing time. They read, learn, and create unlimited ways to stay with the students, to respect students' ideas and their feelings. And the reflection becomes an important part of learning. So Doris, you know Emily. Emily's English is not very good, but she is a computer teacher, but she is very good at inspiring students to read and think deeper. I'm very glad to see that. So next, please, Carmen. So let's go to... This is a video. Do you want to play? Video. Okay, so this is a discussion in our normal class. So can you hear? Yeah, I think you notice how we change the way they sit. So, yeah. Sorry, go ahead. I think maybe the website is internet is not very good, so it cannot go through very well. Okay, try this one. So let's go to Podemos. Perdón, que les interrumpa. Podemos después compartir el video con todos y para que cada uno lo vea, si quieren. Yeah, shall we go to next PowerPoint? Carmen, would you please go to students part? Yeah, so this is our students feedback. We found this our is students. The next line. No. The last one. Yeah, love reading. Last one. Yeah, thank you. So our students, they love reading and learning now. When reading becomes free, students show more and more interest to learn. They never feel tired and bored in class. 1 hour reading is already not enough. A happy reading prepares a potential future for them. It gives possibilities. It allows a potential to foster. And we also use the strategy from our mother tongue, Chinese to English. My childhood as an English novel is difficult for grade 6 students, but students, they connect their Chinese reading experience to help themselves. They also try to compare similar or different literacy ways between Chinese and English through tangents. So we feel very excited. And next one, please. Carmen, next one, please. Carmen? It is the next one. No, yes, this is next one. Thank you. So we also see creative and collaborative learning. When students are free to share any of their ideas, they become active and creative. They love to draw and share their imagination and explain to others or match their favorite music to a suitable paragraph. They also debate strongly sometimes, sharing, listening, and appreciating to each other's work, make the great deep collaboration and learning. So actually the contents sometimes very touching when I was in the class. And so come on, please. Next one. So we want to introduce some background because I think the administration also very important when we want to plant something. So first is about transformation and balance.
because when we want to start a new strategy of teaching and learning, we also appreciate that we can learn from such a wonderful Dr. Doris and the pretext team, such as today, we can learn from each other. And when we want to plant seeds in our daily lives, we need to try our best to find the suitable temperature and the humidity for our own circumstances. So as a leader, I'm trying to follow up with everyone, tackle questions and problems, then discuss with the tutor team, Clement and Doris, to provide suggestion and guidance. And also we are thinking who are the first responsible persons. So Clement, would you please go to next one? So Clement, please go to next one. Thank you. There is just a delay. There is just a delay. It is the okay. Next one. Okay, yes. I see. Sorry. Yeah. And we asked ourselves, who are the first response persons? Actually, as a leader of this project, I will be the first responsible person. But at school, we need to think about the school supervisor, principal, project leader. They are the key first responsible persons to connect to the success of that school. So we continue to communicate with them closely and rely on the principal to solve the problems at school so that teachers and the students, they can focus on their own growth. For example, we have individual budget. We also think of if the teachers, they join this project, they actually have strong workload than others because they need to work more to create something. Also, actually recently, school organized their literacy journey for the teachers, organized art journey for all students so that arouse their interest to practice pretexts in school. And also they see what is art out of school. And also recently we report to the Bureau, Shanghai Bureau, Minhang Bureau. Also, I think next week we will organize a forum to share with other great schools in Shanghai how we do this. So I think sharing is more important than when we practice, when we go forward, we need to share with others, to listen to others. Then we have different opinions to know what did we do and how we can go forward. So thank you very much, Doris, to lead us to practice this as the from the traditional way to now very vivid and active way. Thank you. Doris, you are on mute. Thank you. Oh yes. Yeah, no, I want to thank Sue for all the good news because we didn't know about the presentations to the bureaus of education and the sharing. It's wonderful. I just want to make one footnote. With this work in the Wenlai School with Clement and Sue, we did a first workshop in Chinese with me. I knew I didn't understand Chinese. The principal didn't understand English. And I said, look, this is form. We want to share a form with the principal. And the note that he sent after that workshop is my favorite document from pretext. He got it, absolutely. The facilitation, the reflection, the sharing. So we can put that on the website too. Such a beautiful note and beautifully translated by Clement and Sue. So thank you so, so much. I'm taking too much time, but let's hear the next presentation.
and feel still floating with pleasure with this one. There's one word I like to end with our summary. If there's anything I learned from this, the word I want to share is gratitude. We started from knowing, thinking we knew, to not knowing, to now feeling appreciation, not just to our teachers, to Doris, everyone, and as well as to our students. So yeah, thank you so much. Thank you. Me too. Bueno, muchísimas gracias, Clement and Sue, del otro lado del hemisferio. Vamos a ir ahora hacia México, de la mano de Hortensia Chávez. Ella es una facilitadora experta en pretextos y trabaja, vamos a ver su presentación, que es acerca de pretextos y contextos de encierro. Bien, quería aprovechar un segundo para agradecer a Mariano Esperati y a Zenia Fiaduta, que están haciendo las traducciones, y a la gente de Casa Walsh, que está haciendo el streaming. Estamos acá desde la Casa Walsh, que es la sede de Pretextos en Argentina. Bien, Hortensia, cuando quieras comenzar, nosotros vamos a compartir tu presentación, y por favor nos indicas los movimientos y así lo haremos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da un placer enorme saludarlos a todos y sobre todo, hola mi querida, muy buenos días a todos. Es un placer y sobre todo comentarles lo que hemos hecho en México. En México lo he llevado a muchísimos escenarios. Estos escenarios nos han ayudado muchísimo, como bien nos lo dice nuestra adorada Doris Sommer, a esa acupuntura educativa, esa acupuntura pedagógica que para mí ha sido esa columna vertebral donde he entrado en todos lados, desde dar clases con pretextos en una banqueta, asimismo dar en reclusorios, asimismo dar con profesores con maestrías y doctorados, y asimismo también lo he trabajado en el área con pequeñitos de 4, 5, 6 años, como con adolescentes de 12, 13 años. Entonces, es una muestra de que pretextos entra en todo tipo de universo. Es una cosa increíble, es una columna donde nosotros podemos desarrollar muchísimas estrategias. México es un parteaguas también y nos ha ayudado mucho porque cuando nosotros iniciamos en el 2010 con Doris a impartir este tipo de talleres, yo lo retomo en lo que es la Ciudad de México. Iniciamos primeramente con lo que eran los centros comunitarios. Cuando yo trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México, se realizaron 50 centros comunitarios, que esto se refiere a personas que no tenían educación, que no tenían una escuela formal, desde los 0 años hasta los 90 años llegaban personas a esos centros comunitarios. Nosotros impartíamos lo que era la educación, tanto inicial como hasta terminar su educación básica, que era a nivel secundaria. La siguiente, por favor. Asimismo, nosotros iniciamos capacitando a facilitadores que me ayudaban a impartir el taller de pretextos. Inicio con estos chicos y en la siguiente presentación vamos a ver con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver. I think we have a little delay. So let us start sharing again the presentation so we can correct that. Ok, entonces, en esta introducción con pretextos, yo lo trabajé en los centros comunitarios, donde era gente que efectivamente no tenía educación. Entonces yo ocupé mi plan y empezábamos a trabajar con preguntas al texto. Iniciábamos con todo lo que era aquí tenemos la presentación, que en estos centros, como ustedes pueden ver, eran con situaciones de que eran gente incluso migrante de algunos estados
de la misma república, así como también personas que no estaban registradas en la Ciudad de México como ciudadanos, porque también vendían de Honduras, vendían de algunas otras países, y ellos no tenían ese acceso a la educación formal en México. Es por ello que iniciábamos a las 8 de la mañana a las 2 y posteriormente de 3 a 8 de la noche. En este horario nosotros jugábamos con textos. Las personas mayores que no sabían leer y escribir, ellos transmitían sus experiencias. Yo iniciaba con experto novato y de novato a experto. Es así que iniciábamos con todo lo que eran nuestras estrategias que están, cada una de las actividades que están en pretextos. La siguiente, por favor. Este era mi plan operativo. Llegábamos a cabo las capacitaciones con cada uno de los titulares que estaban en cada uno de los centros pedagógicos. Hacía yo mi planeación, hacía una cápsula, porque les comento que cuando nosotros entramos a el programa de pretextos, yo utilizo a diferentes artistas. Estaban inmersos artistas como eran artistas que estaban trabajando en obras de teatro, y ellos me ayudaban a implementar las estrategias como de música, de expresión corporal. Entonces, ellos estaban ayudándome en cuestión también pedagógica. Entonces, hacíamos inhalaciones, hacíamos repeticiones, hacíamos muchas actividades que primeramente nos construían como ser humano en movimientos corporales. Siguiente, por favor. Posteriormente, trabajábamos cada una de las actividades que llevábamos en pretextos. Y aquí se los muestro. Iniciábamos con nuestro calentamiento, como lo acabamos de ver. Posteriormente, hacíamos una introducción a la filosofía del programa de textos. Y después, nuestros libros cartoneros, la fábrica de tabaco, hazle preguntas al texto, literal, lo que era toda la literatura de Cordel, y cerrábamos todas estas actividades con el qué hicimos. Posteriormente, hacíamos retratos hablados, y siguiente diapositiva, por favor. Y todo esto, les comento, retratos hablados, las galerías de convergencia y divergencia, también hacíamos lo que eran nuestras esculturas vivientes y andarse por las ramas, y a qué suena el texto, y también el teatro foro. O sea, como ustedes están viendo, esta estructura es exactamente como se lleva a cabo pretextos. No le cambié absolutamente a nada en ninguno de nuestros contextos. Todos los contextos estaban llevados a cabo con la misma planeación. No hay modificación. La única cuestión que se modificaba en los, por ejemplo, con sexo servidoras, en reclusorios, en primaria, en preescolar, que son kinders, en lo que era profesores, lo único que se modificaba para mí eran los textos que se iban a trabajar. Pero la estructura, la columna vertebral de trabajo, el pretexto siempre ha sido la misma, incluso hasta la fecha. Siguiente, por favor. Es por ello que trabajamos también, incursionamos a lo que era a la sociedad con pretextos. Pretextos une, pretextos reconstruye, pretextos rehace lo que es una sociedad. Entonces nosotros lo quisimos hacer de esta manera y se logró efectivamente. Como ustedes están viendo en las imágenes, este impacto social de pretextos nos ayudó muchísimo en los centros comunitarios en México, ya que involucramos también a otras dependencias del gobierno, como fue la atención de módulos ciudadanos. Estos módulos en México estaban conformados por policías meramente, y los policías nos ayudaban a conformar los centros comunitarios y a llevar ciertas actividades que ellos ya llevaba planteadas. Nosotros, en la imagen que ustedes están viendo, son chicos con síndrome de Down, algunos problemas motrices, asimismo tenían unos problemas intelectuales. Y nosotros también trabajamos con ellos en una colonia de la Ciudad de México. Leímos un texto, mis artistas me ayudaban a conformar coreografías donde ellos también representábamos a través del baile un texto que era nuestra base de ese centro comunitario.
Como ustedes pueden ver en las imágenes, nosotros leímos sobre estas fechas, que es el 1 y el 2 de noviembre, que en México se está llevando a cabo lo que es el Día de Muertos, y aquí se festeja de una manera increíble. Entonces, es una de las tradiciones que conforman nuestra identidad. De tal manera que yo les daba a leer un texto que es una ofrenda para Día de Muertos, cómo está conformada la ofrenda para Día de Muertos. Entonces, nuestros chiquitos lo que hacían era conformarla de acuerdo al texto, representaban por medio de una imagen. Aquí estamos viendo a nuestro policía cómo nos ayudaba a poner las lonas, porque posteriormente cerrábamos con lo que era la representación del texto a través de ese movimiento corporal y de un baile. La siguiente, por favor. Como podemos ver, aquí están muchas personas también de la comunidad misma que nos ayudaban. Esto yo le llamaba comunidad escolar dentro de nuestro centro comunitario, y nuestra comunidad extensa, que era la sociedad. Padres de familia, vecinos, incluso les comento, en una de las imágenes donde ustedes están viendo la ofrenda, nosotros la colocamos y los mismos vecinos nos proporcionaban elementos para nuestra ofrenda. En la imagen de arriba estamos con los chicos, están dos personas que son los artistas. Ellos estaban en obras de teatro y me ayudaban a hacer esa parte de la música y a colocarles algunos pasos para que los chiquitos representaran, y ellos escogían una parte del texto y la bailaban. Entonces, lo que para ellos representaba ese texto. Estamos viendo también cómo en el centro comunitario expresaban esas formas en unas estatuas, lo que era la parte del texto, y en la de abajo estamos viendo a la comunidad cómo nos están ayudando a conformar nuestro texto ya representado en algo sólido, en una representación. La siguiente, por favor. También estamos aquí expresando todo lo que era nuestra filosofía de pretextos. Aquí estamos incursionando en los centros comunitarios y los chiquitos exponían lo que eran sus preguntas al texto, su explicación del texto, a través de estas imágenes que ustedes están viendo. Entonces, hablábamos sobre las historias de los muertos y cómo estaba incursionada en lo que era México, y ellos las representaban. La siguiente, por favor. Asimismo, ellos representaban todo lo que era ya para, porque estábamos con ellos todo el año, todo el año, y representábamos diferentes etapas de nuestras tradiciones en México. Y como bien sabemos, en México se llevan a cabo lo que es el Día de Muertos, que es el mes de noviembre, y en el mes de diciembre las famosas piñatas. Entonces, nuestros niños también les leíamos textos con referente a las tradiciones de nuestro país, y muy en exclusivo lo que eran la conformación de las piñatas. De ello, hacíamos preguntas al texto, de igual manera, con la misma estructura del plan de pretextos, y ellos iban escogiendo elementos para hacer su piñata. Entonces, todo lo que nosotros leíamos está conformado en esa piñata. Siguiente, por favor. Otro de los escenarios de los cuales manejé, aparte de las exoservidoras, aparte de los reclusorios, y lo hicimos para que ustedes vean cómo en los diferentes escenarios, esta es una escuela particular. Estos son chiquitos de preescolar, son de 4 años. Ellos les leí un libro que se llama Amanecer, de la autora Gabriela Flores, y ellos hacían preguntas al texto. Yo les comentaba qué le podíamos cambiar al texto, qué le gustaría a ellos cambiar del cuento, y ellos hacían su representación gráfica en esos rotafolios. Entonces, ellos, fíjense, o sea, yo venía también de lo que era dar clases en los reclusorios, posteriormente a las sexoservidoras con la misma trama, y posteriormente lo llevaba a cabo en esta escuela, en este colegio particular. Siguiente, por favor. Después manejamos lo que fueron las diferentes estructuras, las diferentes costumbres y tradiciones mexicanas, e hicimos una diferencia de lo que era un Halloween, que es a nivel internacional, sobre todo en los Estados Unidos, y posteriormente nuestra representación de México. Entonces, los chiquitos hacían una representación
a base de toda la estructura de pretextos sobre las diferencias que existían en cada una de las culturas. Siguiente, por favor. Esto es en nuestra actualidad. En nuestra actualidad, en pandemia, ocupo con mis niños que son de quinto grado de primaria. Estoy trabajando con ellos pretexto todo el tiempo, desde que iniciamos. Incluso para nuestra presentación, hacemos pretextos. En ellos, como podemos ver en nuestras clases por Zoom, los niños les doy a leer un texto, pero lo único que aquí modifico, y es lo que yo siempre les he comentado desde un principio, la única modificación que existe en la estructura de pretextos es el texto. El texto va únicamente referido al modo, al contexto y asimismo a la edad con la cual yo estoy trabajando. Entonces, aquí nuestros niños hicieron su cartonera, les pedí su material reciclado e hicieron sus diferentes pastas, y al transcurso de todo el ciclo escolar, cuando terminamos nosotros, ellos van colocando en esa pasta toda su evidencia pedagógica, de lo cual vamos de lo más simple hasta lo más complejo con pretextos. Asimismo, yo abarco lo que es nuestro programa de la Secretaría de Educación Pública y vamos metiendo con todo lo que es nuestra estructura de pretextos, vamos haciendo cada uno de mis textos. Estamos viendo en una de las imágenes cómo mi niña, después de leer el texto, después de hacerle preguntas al texto, ella plasma lo que es la idea de ese propio texto, la modificación que hace. Lo que yo trato de hacer en este completexto, sí que es una cosa extraordinaria, es precisamente ese desarrollo de pensamiento crítico, desde chiquitos hasta una persona con doctorado. Entonces, ellos se vuelven, desde un principio, críticos. Yo les digo, no le tengan miedo al autor. Podemos modificar algunas circunstancias, algunos textos. Incluso ellos hacen sus propios cuentos del autor. Ellos hacen su propio inicio, ellos hacen su desarrollo, ellos hacen la problemática y hacen su propio final. Entonces, esto es parte de lo que ellos van creando con chiquitos pretextos. Después estamos viendo cómo hacen sus portadas y al último cómo representan ese texto a través de una imagen. Siguiente, por favor. Creo que ya. Y aquí vemos otra de sus portaditas que hicieron con cartonera, e incluso ya se les queda siempre ya se les queda una costumbre de trabajo, y todo intentan hacerlo ellos con material reciclado, con esa filosofía de cartonera. Entonces, muchísimas gracias por la intervención. También cuando trabajé en reclusorios, en reclusorios fue muy interesante, porque ahí no me permiten tomar fotos por salud, por esa cuestión de respeto, por cuestión de norma, etcétera. Pero lo que sí les puedo comentar, que fue increíble, porque los presos, cuando yo entraba al reclusorio, pues no tenían muchos lo que era la educación básica. Entonces, el momento de llevar el pretextos, cuando yo llevaba mi cordel, era muy interesante, porque uno de los policías me decía: licenciada, con ese cordel la pueden ahorcar, ¿está de acuerdo? Yo le decía: sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque para ellos son armas, de cierta manera. Pero fue una idea tan confortable para ellos, que el tendedero para ellos ya era una forma de trabajo, ¿sí? Entonces, fue tan interesante que ellos mismos ya llevaban sus tarjetas para hacerle preguntas al texto. Había reos que no sabían leer ni escribir, pero me decían: ¿me ayuda? Yo le decía: sí, claro, yo les ayudo. Y yo colgaba mi cordel, ponía mis pincitas y ellos mismos ya hacían, le pedían en los días de visita. Yo iba los martes y jueves y sus familiares iban los miércoles. Entonces, eso daba una pauta, porque yo les empecé a leer, era tanto ya el gusto por la lectura, que a ellos ya, a sus familiares, les pedían libros. Posteriormente, en la misma cárcel se hizo una biblioteca con libros reciclados, ¿sí? Con libros que muchas veces no tenían ya nuestros reos. Nosotros juntábamos libros de la gente que ya no ocupaba libros, que a lo mejor para gente ya era basura, para ellos era una cosa, un recurso primordial. Entonces, nosotros los llevábamos a los reclusorios, en la biblioteca que realizamos, y ya ellos mismos entraban a las aulas con sus libros. Ahí violamos un poco lo que nuestra querida Dori nos dice, que deben de ser 25, nosotros teníamos 75 reos por grupo. Entonces,
Fue una cuestión compleja por el número de personas, pero interesante porque todos estaban a mi alrededor, de una forma muy interesados y asimismo explicando lo que era un texto y sobre todo haciendo sus preguntas y haciendo todas las dinámicas que llevábamos ahí en pretextos. Por último, les comento con sexo servidoras. Con sexo servidoras también fue un tanto complejo, ya que primero tuve que hablar con lo que era, yo le llamaba su padrote intelectual, porque tienen diferentes padrotes, y a él logré convencerlo e iniciamos con pretextos. Ellas no sabían leer, no sabían escribir, ellas eran, pues es gente recluida, es gente que está en secuestro, por decirlo de esta manera, de las personas que supuestamente las aman, supuestamente las quieren y las ponen a trabajar. Entonces, dentro de este contexto, las sexoservidoras están distribuidas por diferentes horarios. Las de la mañana cobraban 10 pesos, las de la tarde 20 pesos mexicanos y por la noche cobraban hasta 1,000 pesos mexicanos. Entonces, cuando yo les empiezo a dar clase, terminan lo que es su nivel primaria y secundaria. Y pretextos le dio el plus a esas sexoservidoras porque cobraban más. Entonces, ellas cobraban más porque ya sabían leer y escribir. ¿Sí? Y ellas mismas me lo comentaban. Me decían, licenciada, ya nadie nos va a engañar, ya podemos nosotros leer. Incluso cuando terminamos el ciclo escolar nos decía, ya usted nos enseñó, ahora nosotros le vamos a enseñar el trabajo. Entonces yo le dije, perfecto, puedo ganar más, ¿verdad? Entonces son cuestiones muy interesantes que se pueden lograr con pretextos y como estamos viendo los diferentes contextos en los cuales nosotros podemos llegar y no solamente en un aula, sino podemos llegar y pretextos es todo un universo y como bien lo dice, no hay pretexto para llegar a nuestra sociedad y sobre todo esa reconstrucción de ciudadanía. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por este espacio. Hortensia, las gracias te las debemos a ti. When Clement says that we learn from everybody, you are the teacher, the inspiration. There are no barriers when we learn from you. Thank you so much. Who speaks next, Talata? And everyone is so eloquent and has so much experience. I know it's difficult to speak for very short periods, but let's hope we can do that so we can hear from people who are not on the agenda. Yeah. Bueno, el próximo orador es Gilmas. vamos a contar con la presencia de Angélica porque Gilmas hoy está enfermo, está con fiebre. Así que Angélica va a ser, muy amablemente aceptó ser la voz de Mannheim. Así que vamos a compartir la presentación que Gilmas había armado y vamos a escuchar a Angélica. Okay, I want to say one word before Hello, I'm just thinking, or I'd like to make a suggestion because I am a freelancer at the library and I'm not so close to it, but I just finished a project with two colleagues from the library and I like to improvise and to tell you my experience. And I know that there is Maxi Haug who worked in the library. She's also in the chat. Maybe she can continue. With facts from direct from the library. May, but I'd like to explain my pupils' experiments and experience. Is it okay for 5 minutes? Yes. No, I think that's perfect. And I just wanted to say something about Yilmaz and about Mannheim. Mannheim is a city that is an inspiration for. Many cities. The current mayor, Peter Kurz, is the director of the Global Parliament of Mayors, and he's also the winner of Mayor of the Year. Mannheim is a city that integrates immigrants in an absolutely spectacular way, very often through the arts. And it's through the consultant for the mayor, Rainer Kern, who consults really about the power of the arts to
integrate the city to improve all the services that we started to work with the public library in Mannheim. And if Yilmaz Erşahin sounds like a Turkish name to you, it is. How many cities in Europe have directors of Turkish origin? When we started to talk about pretexts with Yilmaz, this isn't obviously in his presentation. He excused himself for a moment, got his saz, which is like an oud, but with a longer neck. Oh, and started, shut up, woman. Started to sing a poem by Heinrich Heine to a traditional Kurdish melody. So no one had to tell Yilmaz what pretext could do. That's the way he learned German and speaks it beautifully with beautiful pronunciation and grammar. He knows that art brought him into the center of cultural life in Germany. So I wanted just to say a word about that background and invite Angelika and Maxi to talk about their experience. Yes. Go ahead. Yes. Okay, thank you so much. I'm an artist and I'm a teacher for arts and a teacher for theater. And I had some projects in Mannheim with people, children from Syria to make them theater and so on to come into the language or to come in contact with. Yeah, please be quiet. The reason why. Well, everyone in this, I just want everyone to know, can you please shut up? No one cares about anything you have to say. I hope you know. Okay, that's why you. No. It's not okay matter here. It's not an okay matter. What's happening here? Stop this meeting down as I talk. Shut it down. Hola. Si alguien está con el micrófono abierto, please can we mute that mic? I'll give you 5 seconds, Jack. Hello, there's a microphone open and it's not mine. I try to continue. That's why I'm invited by Yilmaz to come to the event in spring from the library where Doris Sommer made the first pretext session with the colleagues from the Stadtbibliothek, from the library and from different organizations in Mannheim. And so, it was really good because in the beginning we don't know what is it or how what will it be, but in the third time we get to know there is a structure, there's something happening with us, and it was very good because then we came in contact with this pretext idea, and so I have the chance to do it with a school class, the fifth class, now with the pupils who are from 10 years to 12 years, and they're from Bulgaria, from Moldavia, from Turkey, from Poland, Romania. As there, I think there was none who grew up with a German language. And they came to, and they're not so good with the German language, but they came to the first time to the library, haven't never seen the library before, have never seen the books before, I don't know, they have seen. And we make some experience with them. So we teach them to do pantomime and moving while reading three lines of a text, or they have it in mind. Or we teach them, I have a little photo, we teach them to cut the lines of a text and make some collage. And it was so nice that they work together, and then they know, something good going on. Because it's not like in school we have to and I think they have the experience that the German language or books are enemies, and then as they can cut the text or deal or play with the text, they say, a book could be a friend. And it was a very nice experience to see them dealing with us. But on the other hand, it was very challenging, because it is not easy, this 16 pupils who are very nervous and busy and don't know what they were, just all the time moving, how to focus them. And
but knowing some theater pedagogic works, I always could focus them into, because the body is a good thing to get them into the mind and to lead the moving in the inside moving into a good moving, or this taking a brush or taking a scissors. It gave us, and but it was very helpful that we were three colleagues, because we have different educations and we could help each other. And after our pre-text session with the school class, we have discussions. Oh, what happened, and what can we do next, or why was he so loud, or why was she so ashamed? Because it was very good to be with two colleagues. And but we discover at the third session or the fourth session, the school class know, oh yes, there's something creative going in the middle of us. And they learned this. What did we do? Also, was haben wir gemacht? It was so good. The first time they gave it, I give it to Manuka, I give it to so-and-so. So they learned it, and it was a first, not the first, but it was a democratic experience that they really asked everybody. So it was very, very good. And the teacher, the female teacher afterwards says, oh, she learned so lot, and how to work with pupil and to work with art with pupils. So I think it would be a really nice idea to put it all in the school classes of Mannheim. And it is really nice to make pretext, and it's really nice to inspire the people. And I really like to ask Maxi, if you're in the chat, could you please, do you know something more about the Stadtbibliothek, the libraries, things intern? I'm only freelancer, the interns, what you have done with the two colleagues, pretext colleagues from USA, or something. Thank you for this. What I say, Maxi, are you there? Yes, I'm here. Okay. Hello, everybody. I just got thrown into this, so I'm not very prepared. I'm thrown as well. Yeah. So the city library, the public library in Mannheim, has 14 branches. So we were colleagues from all kind of branches. Some in schools. Some like me in the adult library, some in the music library, some in the kids library. So we all do our own projects for pretext. So we work with the adults. Some others work with the kids and teenagers. This is us right now working with the teenagers, trying to get them involved in pretext, show them a different form of learning and getting involved with texts, because usually our teachers will just tell us, if you don't understand the text, read it again and again and again until you know it, or until you understand it, which is not really helpful. And with pretext, they can actually learn to, you know, to read the text and enjoy the text and work with it and understand it in a completely different way, which is amazing to us. So yeah, we all work on different projects with different ages, different areas, with school classes, with groups, with from all ages, from kids to the adults. So we all have different projects going, and of course a different outlook of what we want to do in the future with it. But we're all really happy that we get to implement pretext and hopefully further it and show everybody in Germany what pretext is all about. Is there any questions or anything else you would like to know? Yeah. Because thank you, Maxi. I'm grateful that you're asking for questions. I just want, if you can stop sharing this screen, I want to show one of the murals that Angelica did. If I can share my screen. Do you see this photo? I've been showing this to everyone. Make art with your text. And if you see close-ups, you'll see that quotes from the text are part of
the mural. And I love the mural and the collection of young girls from every different part of the world who are having fun with you, Angelica. So thank you so much to both of you. I have to say that one of the follow-ups from the work in Mannheim is that Reiner and I had a very good meeting at the OECD that organizes the PISA exams, which trouble, you know, so many countries. How are 15-year-olds doing in school? And the answer is always badly, right? And the PISA people understand now that they need to bring arts and pleasure back into learning. So we will probably do a pilot, thanks to Reiner's intervention and Tracy's intervention. She's our cultural agent in Paris. We will probably do a pilot with the PISA exams. So just to say where this can go. Okay, thank you so much. Yeah, Talata, go ahead. Bueno, bien, tengo el gusto ahora de presentar a Tom Osborne. Él es nuestro facilitador experto, coordinador regional de Kenia, y está haciendo un trabajo realmente impresionante. Así que, Tom, vamos con vos. And Tom, please tell people about yourself tell them to be attentive to when your TED Talk goes online, or maybe you have it. It's on December 15th, actually. It's coming out on December 15th. But hi, everyone. I'm just so excited to be joining all of you from Nairobi, Kenya. I actually met Doris when I was a student at Harvard through actually Forum Theater. This was a few years ago, and I moved back to Kenya in January this year, you know, where we are, you know, using pretext as a tool for mental health. And so I'll be talking a little bit more about what our experience has been. And I also invite everyone to attend the breakout that we'll be having next week, because I think it will allow us to go into, you know, very detailed conversations about, you know, kind of our approach and our experiences in Kenya. So the challenge and opportunity that we have in Kenya is that we have a very youthful population. So 50% of the population is aged 19 or younger. And so whereas the population is so young, there hasn't been an expansion in the opportunities for young people when they grow up. So, you know, many young people kind of don't see a path towards, you know, kind of like successful independent living. And traditionally, you know, when we think about intervening in this kind of context, the first thing that comes to mind is, maybe we should build more schools or, you know, more infrastructure or things like this. But in Kenya, even if we did that, like, we wouldn't be able to, you know, kind of catch up, you know, kind of with the growing, you know, kind of population. So we need, you know, kind of like alternative ways of intervening that are not only effective, but that can also, are also like low cost and scalable. And that can also be used, you know, quite easily by a wide, you know, part of the population. And so for me, you know, that was one extra practical advantage, you know, of pretext as an intervention in the school context in Kenya, is that, you know, pretext, besides, you know, kind of like promoting, you know, literacy, art, et cetera, can also be, you know, a low cost, a scalable, you know, intervention that can be used within the school system without having to spend, you know, a lot of money on like building, you know, new infrastructure, etc. And so because of, you know, that, we are actually working in Kibera slums. It is the, you know, largest slum here in Africa, where we have about 300,000 people living
in about a 1 square mile area. And so this is, you know, kind of an intentional choice for a few reasons. One, of course, there's a huge need for this kind of interventions in these low income, you know, settings. But this is also the quote unquote equivalence of a trial by fire. You know, so we are, you know, kind of like starting in a very, you know, resource poor, you know, kind of like context with, you know, kind of like the intention of showing that if we can do it in Kibera, you know, we can do it in a place where, you know, what comes to mind is we need to, you know, build more infrastructure and resources than we can theoretically be able to do it in other places. And I recently learned, you know, kind of from Doris that the Montessori, you know, kind of school system that is now very popular around the world, you know, actually also started from the slums of Rome. And so that, you know, has also started serving as some sort of an inspiration that we can, you know, from the slums here in Nairobi, you know, just lead this education, you know, kind of like revolution through pretext. So why mental health? Why, you know, is there a place for pretext to help young people who are struggling with depression or anxiety? I think there are a lot of reasons, but I'll, you know, kind of just focus on one specifically for today. And that is, you know, pretext has this feature of helping young people realize and develop individual autonomy, realize that, you know, they can be independent agents of their own lives, and realize that, you know, they have talents and they can express themselves and they can be heard, you know, and they can belong. But often, you know, it is this lack of feeling that you can belong, that you can be heard, that you can be an independent, autonomous agent in your own life is what, you know, kind of triggers, you know, a lot of mental health problems, especially in young people. Because if you can't, or if you don't think that you can be an independent actor in your life, then the way you view the world is quite pessimistic. You know, the way you interact with the world is quite, you know, pessimistic because you're not confident and you don't believe that you have like a future, you know, kind of worth looking forward to. And also very interestingly, and this is one of the really interesting things about like art, is when you're coming in with pretext, you're also coming in with an element of surprise. You know, we are not coming in to quote unquote treat depression and anxiety, you know, because if you're coming in that way, we have to deal with stigma. We have to deal with all these like legacy of mental health and psychiatry, which, you know, often prevents people from wanting to seek help for these things or even take ownership over it. But we are coming through pretext, you're coming through art, we're coming, you know, kind of through this element of surprise, you know, where, you know, like we are working with the text, you know, kids are expressing themselves, you know, through the text. But then it has this really cascading effects on mental health. So that is, you know, kind of just like the theoretical background for the work that we've been doing in Kenya. So where we are now is we are doing clinical trials. It's a gold standard clinical trial where we are have kids who are going through pretext, and we have kids who are going through some active control groups. So they also meet, you know, in groups, but rather than being pretext, they just have normal conversations about study strategies. So we've just, you know, kind of like finished running that in two schools in Kibera, and we are going to be done with, you know, kind of collecting the follow-up data. So we are following the students across the, so they have like five after schools. It's run like an after school program. So they meet in the after school program 4 times a week for 2 weeks. And then we follow them also for 1 month, you know, kind of after that. And so we'll be finishing, you know, kind of like following them. And so we'll be very excited to, you know, kind of like share these findings with all of you, as well as like with the scientific community as well, to just begin building an evidence base that, you know, pretext does in fact work, even when we use this, you know, more traditional scientific approaches to testing it.
So once this is done, we are, you know, kind of really excited to begin thinking about how we can like scale this up across Kenya. And, you know, we are been very lucky that two schools in Kibera are willing to allow us to find ways to, you know, kind of embed pretext within the school curriculum, you know, within like training teachers and, you know, kind of making a part of like the school system. And we've also just raised $1 million to figure out how to work with schools to, you know, bring, you know, interventions like pretext at scale. So we'll be starting to, you know, do that next year. Starting to recruit schools from January with the intention of beginning to have this to, you know, thousands of students by April, May. So it's a really exciting time for us here in Kenya with regards to pretext. And I just wanted to once again just share the invitation to join us, you know, kind of like for our breakout session, you know, because we will just really love to engage in a much deeper conversation. But for now, I will just hand over the floor so we can get to also hearing people who are not on the agenda. Thank you so much. Thank you, Tom. You didn't show any pictures, but if you will allow me just to share some images, okay? Because people can see the clothesline that Hortensia talked about, that we saw in China. The kind of familiar protocol in a variety of places. You have so many videos. I love the videos of local rappers with the academic page in their hand. I mean, you have a half a dozen kids rapping together, but the only difference is that they have a printed page in their hand. Yeah. Go ahead. And actually, there's one really interesting moment that happened is we were working with first year high schoolers, so that would be like ninth graders. And they were hung, you know, kind of questions on the line. And then one of the English teachers, you know, was just curious and just went to, you know, kind of read this question. And he was like, there is no way ninth graders can come up with, you know, kind of like this question. And this is why he was even more confused. He was like, and they've not read the book. He was like, you know, this book is not assigned until you're in 10th grade and they're already asking this question. Yeah, so just really interesting, you know, kind of the gears, you know, and for me, it's just been really amazing, you know, having been a pupil of pretext, you know, I think there's just a lot you also learn, you know, kind of once you're on the ground and implementing and just seeing, you know, kind of some of these things, you know, kind of unravel. And so I will also encourage, you know, people who have been fans and, you know, studying this and, you know, following what people are doing from all over the world to also find ways of, you know, just experiencing it either for yourself or for the communities where that you are in. Yeah, thank you so much, Tom. It's really an inspiration to work with you, and I look forward, as you know, to much more. Harvard University is one of our supporters, as it is with the work of Mateus Battaglia. We'll hear from him in our next summit. As well as the Paraguayans. We have lots of wonderful projects brewing. Okay, Talata, back to you. Sí. Bueno, tenemos ahora la presentación de Vicky Mena, pero antes, como nos aproximamos hacia la hora en la que habíamos la que pretendíamos terminar este encuentro, quisiera comentarles que durante las próximas dos semanas los facilitadores, nuestros colegas, van a brindar grupos de trabajo focalizado a los que ustedes pueden asistir. Aquí en el chat les voy a compartir un formulario donde pueden ver todos los horarios e incluso registrarse si así lo desean. La intención es que durante esos encuentros cada facilitador pueda, desde
llevar adelante una sesión de pretextos para expertos hasta comentar específicamente problemáticas de cada implementación. Así que aquí en el chat está el formulario para que puedan acceder a los horarios y la presentación de los grupos de trabajo reducidos. Y vamos a cederle la palabra ahora a Victoria Mena. Victoria Mena es de Colombia, es arquitecta y bueno, también es una facilitadora experta que desde hace muchísimo tiempo trabaja con pretextos. Vamos a pasar a vos, Vicky. Tenemos para compartir también tu presentación, así que no dudes en hacernos en darnos las indicaciones que creas necesarias. Te escuchamos. Muchas gracias, un abrazo enorme, enorme, enorme para todos y todas. Gracias por esta invitación. Voy a hacer esto muy rápido. 9:40 en mi hora. Tratar de estar en el tiempo. Apoyándome un poco en que todos conocemos qué es pretextos, hemos hecho pretextos mucho tiempo, entonces voy a asumir que sabemos de nuestro rompehielo, nuestras actividades, nuestro compartir esas actividades, finalmente preguntarnos qué hicimos. Entonces voy a arrancar con el que hicimos, con qué estoy haciendo yo este año en Colombia con pretextos. Ese que hicimos tenía para mí este año en Colombia el siguiente reto, y era combinar tres elementos. Por un lado, un curso de estudios afro-latinoamericanos en Harvard. Por otro lado, pues un interés personal frente al construir ciudadanía y paz, que tiene que ver con mi experiencia de vida, y otro tema que tiene que ver como con la comunidad afro en mi país. Entonces, pues, estudios afro-latinoamericanos, pretextos, afro-latinoamericanos, en fin, yo dije, aquí tengo una oportunidad para decirle a todo el mundo lo que podemos hacer con pretextos, finalmente sintiéndome quizás como salvadora del mundo, un proyecto político. Entonces, lo que he hecho, o lo que yo siento que hago y que hemos hecho con el equipo Pretextos en Colombia, que es un proyecto político, que desde el 2016, con la firma del Acuerdo de Paz, ha exacerbado ese sentimiento de que podemos ser un mejor país. La presentación siguiente, Tálata, entonces tiene tres puntitos muy rápidos. El contexto va a ser un pequeño video, el que hago yo para estudios afro-latinoamericanos, con la introducción del texto que íbamos a trabajar y que he trabajado todo este año, que es un texto de Manuel Zapata Olivella, Changó el Gran Putas. Desde Changó el Gran Putas, que los invito a que se lo lean, que es así absolutamente espectacular. Si hablamos de la génesis de la cultura occidental en Grecia y Roma, aquí es hablar de la génesis, y es como del origen de lo afro a partir del texto de Zapata Olivella. Y ese texto de Zapata Olivella lo pongo en contexto con dos instituciones grandes, que son el Programa Nacional de Educación para la Paz, que se llama EducaPaz, y por otro lado, la Red de Cultura del Banco de la República. Entonces, ahí es donde digo yo cómo poder impactar a la mayor cantidad de personas es apoyándonos en instituciones. Y tanto EducaPaz como el Banco de la República, con la Red de Mediadores de Cultura, pues tienen la posibilidad de estar en buena parte del territorio de nuestro país. Así es que los talleres virtuales que hicimos este año están enmarcados dentro de este espíritu zapata-olivellesca, y los mediadores y los promotores de lectura. Entonces vamos rápido con el video, dura 3 minutos.
y luego les cuento un poco la experiencia con el taller y unas preguntas finales. Hay que empezar de nuevo y habilitar el sonido. Perfecto. I lost the video, sorry. Vicky, ¿puedes volver a mandar el video? Voy a tratar de... ¿Lo comparto yo? ¿Será que yo lo puedo compartir? Sí, mejor. Módulo 9, libertades literarias. Ok. La autoridad de los autores afrodescendientes y a los seminarios especializados, intelectualidad, literatura y multiculturalismo, a propósito del legado de la obra de Manuel Zapata Olivella, y de manera tangencial al seminario Estéticas, Resistencias y Migraciones, historias no contadas sobre los afrocolombianos. Manifestaciones estéticas como música y danza, la artesanía, la estatuaria, los tejidos de collares y sombreros e incluso la tradición oral transmitida generacionalmente dentro de la población afro, sin lugar a dudas, hacen visible parte de los aportes que históricamente los afrocolombianos han dado para la construcción del país. Sin embargo, fenómenos como el racismo y la discriminación ya normalizada hacia los grupos minoritarios ha generado que la mayoría de las comunidades negras permanezcan en condiciones de pobreza y desigualdad, con poca movilidad social y, lo que es más grave, escasas posibilidades de participación en las diferentes áreas y esferas del desarrollo, tanto individual como colectivo. Así las cosas, recuperar la memoria del pueblo afrocolombiano a través de la literatura permite hacer un reconocimiento a su vida, su pensamiento y a esa riqueza cultural. Esta riqueza que permite identificar algunas formas a través de las cuales las comunidades han logrado defender su inmensa valía dentro de los procesos de desarrollo político, económico y social, cultural y ambiental en todas las regiones. La relación entre literatura y memoria puede ser un instrumento de lucha y resistencia pacífica muy potente, capaz de hacerle frente a las historias oficiales que nos han vendido. En este sentido, leer para recordar al maestro Zapata Olivella a través de Changó seguramente nos abrirá los ojos hacia un otro camino posible para la reconstrucción del tejido social, la justicia y la paz. Desde estas consideraciones, se propone la siguiente pregunta para el desarrollo del foro taller. ¿Cómo la obra del maestro Zapata Olivella, Changó, el Gran Putas, da cuenta de la recuperación de los valores culturales afrocolombianos y devela algunos elementos claves para la construcción de paz en nuestro país? Comencemos. Okay. Gracias, Tálata. Así las cosas, y cargada como siempre de emoción profunda por este proyecto y convencida de lo potente que es, siguiente en las diapositivas. Entonces pensé un poco en estos talleres virtuales donde hace tanta falta el cuerpo. De todas maneras, era importante pues saber cómo poder reemplazar esto. Garantizar que en la experiencia de los talleres virtuales
se siga construyendo ciudadanía, se siga construyendo arte y cultura a través de la literatura. El perfil de las personas que acceden a estos talleres en Educapaz y en la red de cultura, los mediadores culturales son maestros, y a su vez estos maestros deben como poder replicar en sus propios escenarios la metodología al formarse como facilitadores. Cuatro aspectos se trabajaron en estos talleres: la horizontalidad, la reflexión crítica, siguiente, el fortalecimiento de la democracia, y esto que está presente también en pretextos permanentemente, que es la idea del reciclaje. Entonces, frente a la horizontalidad, pues claramente saber que todos pueden ser facilitadores y que los talleres de formación implican un compromiso muy profundo frente a no solo hacer actividades porque sí, no solo por pasarla rico, ya sabemos que tenemos que pasarla rico, ya sabemos que tenemos que divertirnos, ya sabemos que tenemos que sonreír, ya sabemos esto, pero también el pasarla bien es un pretexto para hilar más fino y más profundo frente a las problemáticas que tenemos, en nuestro caso, la construcción de paz y la construcción de país. Entonces, permanentemente hay una acción del facilitador de recordar esto, ¿no? De que son juegos y que son juegos serios y que estos juegos nos permiten tocar temas difíciles, profundos, para cerrar heridas. En nuestro caso, nada que hacer, hablar de paz y de reconstrucción de país. Siguiente. Frente al tema de la reflexión crítica, tiene que ver con todo lo que ustedes han mencionado hasta ahora. Allí estoy completamente de acuerdo, y es poder construir preguntas más interesantes, más reflexivas, que transformen nuestros contextos a partir de estos textos que estamos leyendo. Aprender a leer, no solo leer por leer, sino aprender a leer para transformar. Siguiente. Frente a la democracia, o finalmente garantizar la participación del otro, y es mucho más complicado en virtualidad, no sé si les ha pasado, porque se puede apagar la cámara y no saber qué está sucediendo al otro lado, o a veces la misma conectividad nos impide participar. Este es como el gran reto del pretextos en este que hicimos virtual, porque es importante, así sea a través del WhatsApp o una llamada directa, garantizar que todo el mundo participe y que respete la palabra del otro. Aprender a guardar silencio, casi que es más importante en estos momentos, y escuchar que hablar y hablar y hablar y hablar, y los colombianos somos de mucho hablar. Es importante parar el tiempo y administrar la palabra lo mejor posible. Y finalmente, el último aspecto que hemos trabajado mucho frente al reciclaje, las reflexiones en virtualidad son bien interesantes porque trabajamos con lo que tenemos en casa. Sí o sí estamos reciclando, sí o sí estamos construyendo con papel que está en la basura, sí o sí estamos trayendo material que está en nuestras cocinas, yendo al patio, recogiendo y utilizando los recursos que tenemos a la mano. Esto como grosso modo de este que hicimos de este año aquí, y unas reflexiones finales como para no salirme del tiempo. Siguiente. Es bueno verificar que, como dice aquí la diapositiva, Pretextos logra todo lo que queremos de una manera simple con nuestro protocolo. Las actividades que los participantes plantean y proponen siempre nos sorprenden, siempre estamos aprendiendo. Claramente hay un reconocimiento y una admiración por el otro que llena el alma. Y pasamos, y repito, y sucede mucho, y es pasar de la tolerancia a la admiración. De eso hablamos mucho en nuestros talleres en Colombia, porque el que admira
no está aguantando, ¿no? No está aguantando, no está simplemente dejando que el otro haga y ser políticamente correctos, ¿no? Admirar es potenciar y ser líderes desde la puerta de tu casa hacia adentro, como de la puerta de tu casa con tus vecinos y hacia afuera. Pero más allá de las bondades, siguiente, y un poco para poner sobre la mesa las reflexiones, siguiente, en este grupo, es cómo lograr que nuestros procesos de acompañamiento a las personas que se están formando sean más efectivos. ¿Cómo lograr que los procesos de formación realmente dejen capacidad instalada? Que las personas que hacen pretextos no hagan actividades por pasarla rico, sino que no se pierda el espíritu del protocolo. No es solo estar ocupados, no es solo divertirse, es trascender y realmente construir y mover estos tres piñones, ¿no? ¿Cómo construir ciudadanía? ¿Cómo mejorar los procesos de lectoescritura para hacer una lectura crítica de nuestros contextos? ¿Y cómo el arte se convierte en el camino que nos permite mover de manera más fuerte estos tres piñones? Por otro lado, ¿cómo hacer para vincular a estas instituciones que en mi caso, como el Banco de la República o Educapaz, que tienen, digamos, peso dentro de el país, nos permita llegar a más lugares con el ejercicio que hacemos? Esas serían como mis preguntas finales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicky. Vicky, como ven, no es un motor, es una explosión irresistible, creativa. Y hablando de admiración, es muy fácil admirarla y admirar a todos los facilitadores que han hablado. I'm saying that one doesn't have to try to exercise admiration after we hear the people who've spoken today. It's a lesson in how natural it is to admire the talent and the dedication. Si hay todavía un momento y si Salvadora Jiménez está todavía con nosotros, ¿está Salvadora? I'm here, estoy todavía. Salvadora, por favor, preséntate y da una idea, por favor, de lo que vamos a saber de ti en la próxima cumbre. A verte, por favor. Muy buenos días para todos desde Paraguay. Desde el Instituto de Desarrollo tenemos el placer de haber desarrollado tres ediciones de pretextos en educación superior a través de un programa que se denomina Estado de Derecho y Cultura de la Integridad con USAID Paraguay. Y hemos formado los facilitadores y a partir de allí es la aplicación en cada una de sus clases, en formación de otros pares también. Y en esta última etapa, lo que estamos queriendo hacer con Doris y el equipo es fortalecer los lazos y formar a nuestros gestores, entiéndanse, rectores de las universidades, directores académicos, directores de lo que hacen las universidades, ¿verdad? Están tanto de lo que se tienen que encargar de saber cómo funciona en clase, porque hemos tenido dificultades de pronto que tenían que preguntar qué están haciendo porque no entendían la lógica de pretextos, ¿sí? Y porque se obligaba a leer y escuché que los compañeros decían el contexto de pandemia. Entonces, como esto exige conectarse, implica un tiempo, implica un análisis crítico, en algunos resultó así, excelente en la mayoría. Así como también hubieron algunos que dijeron, la profe nos hace trabajar mucho, leer mucho, nosotros somos quienes desarrollamos la clase. Entonces, para que eso se pueda entender, vamos a tener una experiencia con los mismos rectores, con los directores, y esa aplicación y la réplica que vamos a hacer con los compañeros también. Todas estas personas que se formaron en estas, que nos formamos en estas tres ediciones,
vamos a formar a otras personas de nuestras instituciones para que esta corriente de pretexto no solo se entienda, sino también se implemente y pueda llegar a más lugares como extensión universitaria también. De hecho, ya lo están aplicando los compañeros y dejan, por ejemplo, de ser una clase tradicional o aburrida o difícil de leer como derecho romano y demás, a pasar a ser una clase divertida que aprenden más, porque eso es lo que nos fueron diciendo también como retroalimentación los participantes. Esas evaluaciones que se hicieron a partir de pretextos, ellos no se olvidan. Lo demás estudiaron para el examen y se fue la teoría. Sin embargo, a partir de esta experiencia fue mucho más significativa. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con el equipo de Paraguay. Agradecemos muchísimo, Doris, y todo el equipo internacional. Verles así nos da mucha, mucha energía, muchas ganas de seguir y de implementar y esta corriente entre nosotros a nivel mundial también. Así que en nombre del Instituto de Desarrollo, del equipo de Pretextos Paraguay, las muchas gracias, Doris. Muchas gracias a todo el equipo por esta invitación y seguimos. Muchísimas gracias, Salvadora. And I want to say, and I know we're at the end of our time, but I want to say that what Salvadora just reported goes parallel with what Sue reported from Shanghai. We need to work with administrators. We need to work with decision makers, because when we work with teachers, with children, we have only local success. We don't progress. And Vicky knows the same. With Vicky, we did so many workshops, and the ones that are administered by the central bank, by Educapaz, are the ones that will stick. So we're learning. We're learning with lots of trial and lots of error. But what a glory and a privilege it is to be with you this morning. I know that many of you may have comments and questions. I hope you will write them in the chat. We save the chat, and they will help us to continue conversations with you. We can stay for another few minutes, but do write in the chat while we stay. So the floor is open for anyone who wants to make a comment or question. Podemos hacer nuestra soga de preguntas. Dejando aquí la pregunta en el chat. But if somebody wants to say something as we close, don't hold back. I guess we're all stunned. Estamos abrumados. ¿Sí? Es muy vital recibir toda esta información y bueno, saber en qué estamos, qué podemos compartir, qué herramientas nos podemos brindar. En lo particular, me gustaría comentar, este año tuvimos que retomamos nuestra labor en un taller en uno de los barrios vulnerables de aquí de Buenos Aires, y nos sentamos un poco a reflexionar para qué servía el arte en estos contextos de tan alta vulnerabilidad, y pensando un poco en eso, y en pretexto siempre, pensamos que cuando hacemos arte tenemos la oportunidad de crear un momento único en nuestras vidas, en la vida de las personas con las que estamos trabajando, y tiene también un efecto muy valioso trabajar con pretextos en lo que es el vocabulario y, como decía Tom, la capacidad de expresión. Esto ayuda mucho realmente a las infancias y a los adultos también. Acá hemos trabajado con grupos de mujeres, en grupos de prevención de la violencia de género, y bueno, es importante tener un gran abanico de palabras para comunicarnos, para comunicar nuestra situación con los demás. Y en relación a pretextos, la última cosa que quería comentar es el entrenamiento en la toma de decisiones. Cuando hacemos arte y tenemos todos los elementos a mano,
y en la forma de crear que llevamos adelante con pretextos, todo el tiempo estamos entrenándonos en la toma de decisiones. Y tomar una buena decisión en un contexto de alta vulnerabilidad es vital. Así que, bueno, esa sería mi reflexión de cierre. Invito nuevamente a alguien a hacer alguna pregunta, si quieren dejarla en el chat. Y bueno, los esperamos en los grupos de trabajo focalizado. Voy a pasar la palabra a quien quiera tomarla. No, yo estoy feliz de verlos a todos, de verlas. Muchas, muchas gracias. Es una oportunidad de aprender y de saber que esta red es sólida, que seguimos trabajando, que ojalá podamos hacer esta cumbre presencial. Muy bien. Yo quiero aplaudir a todos. Y reanudar conversaciones. I want to continue our conversations and our work. Thank you so much to everyone. I've been talking to Colombians about our Chinese colleagues, to our Chinese colleagues, about our Kenyan colleagues, to Paraguayans, about everybody. And to just have you meet each other today is a glory for me. Thank you so, so, so much to everyone. And we'll see each other the next celebration. Bye. Thank you so much. I am la very happy. Cumbre. Muchas gracias. Hasta gracias. Luego. Gracias. Tala, está felicitaciones. Sí. Felicitaciones. Muy bien, qué logro. Gracias por eso. Gracias, Mariano. Gracias, Xenia, por el apoyo. Y el esfuerzo. Muchísimas gracias. Te pasaron, realmente. Excelente. Yo me corrí un poquito el horario, estaba aquí enfrente y entré tarde. Entonces, es mi hora colombiana, ahorita son las 10 y 5 minutos. Entonces, a la sesión de la tarde me conecto a la 1. La sesión de la tarde es presencial, mi amor, no sé si llegas a tiempo. Violeta tiene, Vicky tiene su grupo hoy a la tarde. Su grupo, sí. Perdón. ¿A la 1? Me parece que era las 2, lo que pasa es que... O sea, hora colombiana a la 1. Sí. Chequémoslo, Vicky, porque ahora estoy confundida, pero ahora lo miramos. Ah, ok. En el formulario que paso acá en el chat está exacto. Ana comparte la hora contigo, Ana Graciela. Sí, sí, es correcto, estamos una hora antes que ellos, entonces es correcto la 1. Gracias. Tú, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos. Y a ver cómo vamos a hacer para hacer la siguiente cumbre. Gracias por los espacios. Thank you, Doris. Thank you for staying so late. And let's be in touch about all the developments in Shanghai. I'm so excited. Yeah, so we will. Thank you. Thank you all. Good. Thank you, Doris. Bye. Bye. Aguille en guaraní, que es gracias. Yayuesha bebé, que es nos vemos en la siguiente cumbre. Gracias. La próxima hacemos con traducción al guaraní, entonces, Salvadora. Gracias. Hasta luego. Rebeca. Soy. Bueno, guardo yo la reunión, quiero conservar la grabación.